Del coto doña han matado, mataron mi perro. A una sierva entre la verde ara, él iba siguiendo por los contornos de Andalucía. No había otro perro como mi perro. Ay, qué bonito cuando saltaba tras de la liebre por el romero. Ay, qué contento cuando volvía, con qué cuidado me las traía. Era la llave de mi portillo y del ganado su centinela. No había lobo que se acercara a los corderos en la ribera. Era valiente con los valientes. Son perros de Rejala, de Paguarro. Y estos son perros todos de conejo. Yo no traigo ninguno, los he dejado en la casa. Tengo podencos de conejos también. Es lo que tengo. ¿Esto cómo se llama? Estos podencos. Eso, hay varias razas ahí juntos, que son perros para guarros. Casa mayor, y estos casa menor. ¿Usted viene, de dónde viene? Yo vengo de Vélez, Málaga. Sí, me gusta esto, soy muy aficionado a la caza. Mientras que los ecologistas nos dejen, claro. Que la cosa está fatal. Hay muchos perros de todo tipo, ¿eh? De todas las clases. Cada perro tiene una clase, son diferentes. Perro. En la fuente de la cruz de piedra, Tomillo y Romero, y a la sombra de una gris encina yo enterré a mi perro. Ya se acabaron mi alegría, ay, qué penita de mi lucero. Él consolaba la pena mía y de mi vida los sufrimientos. Ay, qué contento cuando volví por esos montes de cacería. Era la llave de mi portillo y del ganado su centinela. No había lobo que se acercara a los corderos en la ribera. Era valiente y no lo había con más nobleza. Había que verlo cuando jugaba con mi chiquillo en la mesa. No habrá otro perro como sombra y sol, el gentío y el clamor, tres monteras, tres
miedo ver. Chico el inazín de verdad. José Zumaquero Montiel, traigo 8 perros. Son Podenco, vengo desde Málaga, nací en Casa Bermeja. Vengo a participar ahí para reanimar lo que es la feria y la tradición de casas de Podenco andaluz. De perros que trabajan las chapas, las zarzas, sitio duro, lo que es Podenco andaluz. El perro que vamos, que es el que nos tiene y nos sostiene. Bastantes detractores tenemos ya para no realzarlo nosotros mismos. Con los ecologistas es que no nos dejan de vivir, los ecologistas que se han tomado con nosotros, que vamos, van a hacernos daño, gente que yo lo veo que no tiene mucha idea de lo que defiende. Están los terrenos donde no cazamos, ahí no hay, se ha perdido la caza totalmente. Si hay alguna caza es porque lo mantenemos los cazadores, que somos los que nos preocupamos. Tenga guaeros, que tenga comedero, que se quite a lo mejor como el zorro y algunos que nos permite la ley cinética, que los quitemos, que los vamos quitando unos poquitos, porque es que son demasiados, es plaga lo que tenemos hoy de alimaña en el campo. Son alimañas, vamos, una cosa impresionante. ¿Me se termina el rollo? Yo he traído una realilla de perro Podenco andaluz, de coneo, de perros de trabajo y en fin. Y aquí pues hay que venir a la feria y colaborar, ya que esto está en éxito, y mantener de que esto siga para adelante y echar el día aquí lo mejor que podamos, ya está. ¿Cuántos perros tienes? Hay 7 perrillos. Pero claro, eso hay que mantenerlo y tenerlo en condiciones. Limpio y harto de comer y gordo los hijos y en fin, lo mejor que podamos. Bueno, dinero. Dinero vale todo y me quité el tabaco para eso, para mantener los perros. y ya está, darle el placer que les gusta a ellos, campearlos, donde se pueda, y disfrutar de ellos encajando con ellos. Ya está. Todo aquel que tenga algún perro apuntado en prueba de belleza, debe subirlo atado a la parte de arriba. Y una vez terminada esta prueba, pasamos a la prueba de trabajo de cachorro, ¿eh? Gracias. Tres Verónicas sin par y a caballo con nobleza lucha el picar, y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son. ¡Viva el paso doble que hace alegre la tragedia! ¡Viva lo español! La bravura sin medida, el valor y el temple de esta vieja fiesta. ¡Viva el paso doble, melodía de colores, garbo de esta tierra! Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo la corrida terminó. Plata, sombra y sol, el gentío y el clamor, tres monteras, tres capotes en el redonde, y un clarín que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver. Chicuelinas de verdad, tres Verónicas sin par, y a caballo con nobleza lucha el picar, y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo son.
alegría, el valor y el temple en esta vieja fiesta. Viva el paso doble, melodía de colores, garbo de esta tierra. Queda en el recuerdo cuando... al viento su canción, por ella la violencia se muere y nace un beso, ella ha empapado de miel mi corazón, por ella cambiaría el sentido de la lluvia, por ella mi locura se vuelve libertad, con ella entendería aquello que no entiendo, por ella los naranjos regalan azar, por ella lo daría todo, por ella y por su compañía yo me rendiría sin condición, es que la quiero más que Ojú, os juro que la quiero, ella me dice ven pa' acá y el camino me lo bebo, la canción que más me gusta es el sonido de sus besos, no sé lo que me pasa, os juro que la quiero, nunca me supe expresar y menos con mis sentimientos, pero te juro que es grande, esto que yo estoy sintiendo, tú pregúntale a la calle, pregúntale a los vientos, al pollete de su casa, si es verdad que yo las quiero. Yeah.
Pues bueno, la fiesta es una fiesta que estamos en su sexta edición. Es una fiesta sobre los perros de caza, sobre todo sobre el podenco andaluz. Un poco, son una tierra donde hay muchos cazadores, donde se tiene mucho apego a esto, ¿no? Aunque yo no soy cazador y no soy amante de los perros, pero bueno, entiendo que es una cultura que está implantada en España fuerte, tiene mucha repercusión, aunque hay un sector de gente que, bueno, no lo ve bien y nos están criticando por Facebook, sobre todo personas que se definen o dicen que dependen de asociaciones, de antianimalistas, antimaltrato, que ahí estamos todos, ¿no? Nadie estamos en contra, ni sobre todo como vamos a estar a favor de que se maltraten los animales. Pero sí es verdad que aquí están las condiciones de los perros, todo legal, con su veterinario. El perro está casi como una persona que la tiene uno en su casa. Y la fiesta, pues la verdad, bastante bien, con verdiales, con servicio de barra, haciendo pruebas para los cachorros. Y la verdad que tiene una afluencia importante.